¿Qué tal? Bienvenidos un día más al Gusto es Mío. Y perdonen que no les mire a los ojos, porque si les miro a los ojos me puede caer un aguacate del cielo. Así que voy a dejarlo y me dedico a ustedes, que es lo que nos toca cada día. Aquí en El Gusto es Mío. ¿Y por qué estoy haciendo estos malabares? Porque recibo al invitado de hoy, que más que un invitado es un amigo. Un amigo que nos va a enseñar un plato, pues, que lleva sobre todo aguacate. Aguacate, que es un producto originario, pues, de México, de Perú, muy rico en vitaminas y además que es una dieta, es el producto estrella de una dieta anti-envejecimiento que nuestro invitado nos vendrá a contar aquí en El Gusto es Mío. El invitado de hoy, ¿qué les puedo decir de él? Que llamarme a mi presentador sería un insulto sabiendo la vida profesional que ha tenido él. Que puedo tener el lujo de decir que más que compañero es amigo. Ahora, tengo que decirles en verdad que es feo, pero es feo como la madre que lo trajo. O sea, de hecho, el plato de hoy le pregunté mil veces, digo, asegúrame que no tiene mayonesa, porque en cuanto entres por la cocina se corta seguro. Señoras y señores, con todos ustedes hoy en El Gusto es Mío, Carlos Castilla. ¿Carlos qué? Ay, Matías. No sé de qué te ríes, si de los malabares o lo de... ¿Cómo estás? Magnífica presentación, muchas gracias. ¿Verdad? Amiga. Oye, es que... Es un placer para mí decir en esta ocasión que me encanta estar en tu programa. ¿Tú has visto? Oye, ¿cuántas veces no dije yo eso? Pues muchas, siempre que nos has visitado, que es un placer. Además, ¿cómo yo creo, Matías? Que mis primeras apariciones en televisión fueron, pues... Bueno, yo creo que se llamaba Enróllate. Bueno. Enróllate. Yo me peinaba y todo cuando no, eso. No cuenten los años. Me peinaba cuando eso. Y mira ahora, que no sé ni para qué me ponen el gorro. Te queda bien. Carlos, un placer estar contigo lo aquí mismo, en El Gusto es Mío. Y bienvenido a la cocina. Gracias. Y evidentemente te voy a poner, pues, el delantal del Gusto es Mío. ¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos un poquito. Pues mira, Matías, hoy... Ya sé que me llamaste y me dijiste, oye, prepara algo, pero bueno. Sí. Hay varias razones por las que yo en la cocina pues me defiendo medianamente mal. Sí. Y tienen su lógica. ¿Cómo cuál? Matías, cógeme por detrás si puedes. Sí, un momentito. El nudo, digo. Oye, pero es que te pusiste de acuerdo cuando estaba lavándome las manos. Ven, a ver, voy a coger el nudo. Hazme el lacito. Pues mira, una es que para hacer comida rica y preparada, platos muy elaborados. Ahí está. Hay que tener tiempo. Lávese las manos. Y dedicárselo a la cocina. Eso. Y además que son productos fáciles de encontrar, bastante baratitos. Otra es que cuando dices que sabes cocinar, enseguida te empiezan a pedir en matrimonio y esas cosas. Y de eso ya sabes que estamos dejándolo. No, tú sabes que eso... Y la última es por lo que tú comentabas en la presentación, que también hacías, y es que... todos los productos que vamos a utilizar hoy en esta ensalada que vamos a preparar, tienen un sentido. Lo encontramos muy práctico. Sí, es muy práctico porque a mí hace unos meses, 3-4 meses, tú recordarás que yo ocupaba un poco más. Sí. Ahora sí. Me he reducido un poquito gracias a la labor. Sí. Ya sé lo que vas a decir. No, te iba a decir que por decir tú que ocupabas un poco más, mi abuela me dijo ayer, dice, oye, voy a tener que comprarme otra tele para seguir viéndote en El Gusto es Mío. Digo, ¿por qué, mami? ¿Se te rompió la tuya? Y dice, no, porque no cabes ya en la que tengo yo. Una panorámica. Pues, pero yo qué sé. Pero es verdad que la tele engorda, ¿eh? Por eso ya nosotros le hemos quitado la dieta. Carlos, yo me voy a quitar el gorro por dos motivos. Primero, porque es un honor y un placer recibirte en El Gusto es Mío. Y segundo, porque sabes quién nos va a acompañar también después en un momento del programa. No. Una chica que no sé si la conoces. Ella, pues mira, está empezando a cantar una cosita y tal. ¿Te suena el nombre de Chenoa? Ah, sí. Pues sí. Sí, es verdad que está una chica que está empezando. Sí, ahora acaba de sacar el disco. Está empezando. Qué bueno. Viene a presentarnos su disco, que es Desafiando la Vida, con el single Duele. Y como a nosotros no nos duele y no nos sueltan prenda, pues vamos a compartir un ratito. Te digo una cosa, casi mejor que cante ella que yo, por lo menos. Sí, pero vamos a hacer el plato antes de que llegue para mandarnos nosotros. Perfecto. Pues lo que te decía, los ingredientes... ¿Qué vamos a hacer? Lo primero. Lo primero, vamos a hacer una ensalada de jamón ibérico con aguacate. Ensalada de jamón ibérico con aguacate. Ya el nombre ya me conquistó. Lo que te iba a contar. Hace unos meses la doctora Tomasetti del Centro ICOT me Tomasetti, ofrece... que como su propio nombre indica, es de Valle Gran Rey. Efectivamente. De la parte de Nápoles de Valle Gran Rey. De Valle Gran Rey, exactamente. Y me dice, queremos proponerte que tú te hagas un poco lo que es esta dieta de anti-envejecimiento, dieta de la zona también, es lo fundamental que le dicen y tal. O sea, querían que fuera el conejo de Indias, digamos, pues de alguna manera llamado así directo, ¿no? Y yo, bueno, yo, pues vamos a hacerlo y vamos a empezar. Pues una dieta que se basa fundamentalmente en cosas frescas y en tomar, pues un poco, digamos, 40% de hidrato de carbono, 40% de proteína y un 30% de grasa. Y la gente es que se cree que para adelgazar hay que quitarse las grasas, pero se habla de las grasas sanas. Y esto que antes hablabas del, por ejemplo... Del aguacate, de las propiedades.
es la grasa más sana que hay. Esto, el aceite de oliva, las nueces que tenemos hoy. Por eso te decía que los ingredientes no eran casuales. Tenemos también los hidratos de carbono sanos. Exactamente. Que sería la rúcula. La rúcula. La rúcula es el hidrato de carbono más sano, porque estamos acostumbrados a tomarnos la pasta, el pan, todos los derivados de trigo. O sea, que el plato de ensalada de jamón ibérico que tenemos, el jamón, el aguacate, la pimentita y la sal. Correcto. La cebollita. Sí. Las nueces que las nombramos antes. La rúcula. La rúcula. Este vinagre. El vinagre de Módena o vinagre balsámico. De Módena. Sí, sirve también cualquier otro, pero el de Módena tiene ese saborcito. Los huevos. Los huevos. Hay que tener huevos para elaborar este plato. Y el aceite de oliva, que es esa parte que te decía también, que es fundamental dentro de esas grasas sanas. Bueno, pues entonces vamos a empezar a elaborarlo. ¿Qué es lo primero que nos hace falta, Carlos? Lo primero yo empezaría por los huevos, por hervir los huevos. Empezaría por hervir los huevos. Me quieres hervir. Perfecto, pues entonces. Esto lo vamos a hacer para 4 personas, así que yo creo que con 3 huevitos. Venga. Con 3 huevitos tiramos. Pues mira, pues entonces preparamos un huevo para ti, un huevo para mí, uno para Chenoa y por si acaso trae invitados. Perfecto. Vamos a calcular, yo creo que 8 o 10 minutos es lo que se suele para quedar hervir ahí. Un huevo duro. Exactamente. Como llamamos aquí en la tierra. Mira, Carlos, ¿y esto qué es? ¿Esto que tienes ahí? Eso es mi chuleta, porque no quiero chuleta. Que se me olvide nada de los ingredientes. Tanta comida sana, antienvejecimiento, pero la chuleta que nos falta. La chuleta que nos falta. La chuleta lo hago por ti, es lo que nos falta de proteína. Entonces, vamos a poner los huevitos. Echamos los huevos. Te decía antes, el jamón serrano, que ahora que hablamos de la proteína, es lo que representaría un poco esa parte que necesitamos, y es la proteína sana. Vamos a ir elaborando el plato, a ver. Seguimos. Vamos a meternos ahora, si quieres, con los aguacates. Pues mira, ahí tienes los cuchillos, el que más rabia te dé. Pues chico, a ver, yo no sé cuál con este, creo yo, ¿no? ¿Cuántas veces cógete tú uno también, Matías? ¿Cuántas veces te has pelado tu aguacate? ¿Yo? Pues mira, he pelado aguacate. ¿Lo vas a partir primero por la mitad o lo pelamos primero? Yo lo parto por la mitad. Le quito la pipa. No sé qué va a ser peor luego con lo de quitarle la pipa. Sí. No, es que no lo sé. Porque luego lo intenta uno y los aguacates, además, cuando están así tan ricos como este, que está perfectamente madurito, sí, lo que pasa le vas a quitar la pipa y se deshace. Es que cada vez que lo pelo, le quito 3 kilos de aguacate. ¿Sabes? Pero es que estamos más o menos igual, Matías. No, pero ¿sabes qué? Es que prefiero. Carlos. ¿Qué, mi niño? Prefiero quitarle medio kilo de aguacate que cortarme un dedo. Pero mira, Matías, yo estoy más o menos igual que tú, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Que lo voy a hacer como si lo pelara. Oye, pero mira el video. ¿Sabes? Así. Y cortamos un poquito de rodajas, que es como luego lo vamos un poco a presentar. No, lo hacemos un poquito así como podemos. Lo del aguacate. Ustedes, oye, se creen que no, por Dios, pero que en un programa sacaron la pipa entera. Tiene su lío. Mira. Te lo juro por Dios. Ahora, míralo, salió. Mira, lo has hecho perfecto. Hazlo con el mío también. Nos queda uno. Coge otro aguacate si quieres. Coge otro aguacatito que tú lo estás haciendo ya, pero ya vamos, ideal, porque a mí, fíjate cómo está quedando pues, el mío. Carlos, da hasta pena. Pues, mira, si quieres, vete lavando la rúcula. Pues sí. Oye, la rúcula siempre indica el norte. Oye, ¿sabes una cosa de la rúcula que se ha puesto ahora muy de moda, Matías? ¿El qué? Voy a buscar, a ver, para lavar. Mira, aquí, en esto mismo. Eso, perfecto. Ese sabor amargo que tiene esa mezcla de rúcula. Sí, muy fresquita, pero con ese poquito de sabor amargo también. Sí. Nos ha conquistado en una. No, habitualmente nosotros éramos más de lechuga, quiero decir, en Canarias. También, porque es más tradicional, porque es lo que estamos acostumbrados desde chicos. Y ahora estamos poniendo rúcula prácticamente pues en toda ensalada que se precie, por lo menos un poquito. Rúcula. Sí, hay que lavarla bien, como todas las verduras y las hortalizas que utilicemos, que es fundamental. Oye, por cierto, ahora que estás nombrando, que me estaba acordando yo, que estás nombrándome desde pequeñito la lechuga, pero de pequeñito tú, creo que le dabas más de un disgusto a tu madre para comer las cosas. Bueno, yo de pequeñito, Matías, y esto si lo está viendo mi madre, lo puede corroborar, era un niño un poco complicado para comer. Yo era de los que comía espagueti con tomate y arroz a la cubana, vamos. Y lo demás, que fuera pescado, carne, hígado, tal. Y creo que es lo que te está pasando ahora. Pasé muchas horas delante de los platos a ver si se multiplicaba el filete por algo antes de entrar en mi boca, pero era imposible. Pero como que no, ¿no? Y mi hijo sí ha salido también un poco comilón, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No es una cosa que me enorgullezca, pero bueno, de casta le viene al cargo. Carlos, ahora, ¿qué estás haciendo ahí? Pues mira, acabo de lavar la rúcula.
Oye, ¿yo puedo cortar esto en taquitos o cómo hay que cortarlo? Hombre, la realidad... A ver, venga, por ejemplo, porque yo lo acabo de pelar. Era dejarlo... Si tú lo has hecho mucho mejor que yo, o sea... Sí, pero mira, si quedó... Es un poco, ¿sabes? Como, ¡ah! Ahora en rodajitas. Así, unas rodajitas, porque lo vamos a usar luego, claro. Realmente, un poquito más ancha, si quieres, eso, para venga. Presentar la ensalada. Vale, perfecto. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Bueno, pues aquí hemos lavado ya la rúcula, estamos con los huevitos que se están hirviendo y... Deberíamos ahora, hemos adelantado también lo de, sí. Podíamos ir cortando la cebollita. Ajá. Y hemos adelantado ese momento porque, ustedes lo crean o no, cortar la cebolla en televisión es un drama. Pues sí, te pones a llorar porque... y como lleves además lentillas o algo ya es terrible. Tú sabes en cuántos programas llora ya, todo el mundo nos pregunta, ¿qué le pasa? ¿Por qué está emocionado Matías? Digo, no, si es la cebolla, es la cebollita, mire. Ahí la tenemos. Así que ya está cortadita, ya la hemos pasado por agua. Ahí la tenemos cortadita. Vamos, básicamente los ingredientes fundamentales los tenemos ya encima. Preparados. Pues entonces, Carlos, vamos a esperar en lo que se terminen de sanconchar los huevos. Sí. ¿Y qué te apetece si vamos a dar un paseito por las islas? Como tú y yo no las conocemos, vamos a conocerlas un poquito más. Perfecto, pues me encanta. Ahí nos metemos. Vamos para allá. Esta mañana visitamos Santa Cruz de la Palma, una tierra pintoresca llena de secretos gastronómicos canarios. Hoy vamos a descubrir uno de ellos con Chano, los chicharrones con gofio. Ahí lo tenemos preparando el tocino de cochino ibérico. Tras quitarle el cuero, cortamos el tocino en tiras y luego en tacos. Después lo depositamos todo en un caldero grande. Fíjense qué tocino, incluso crudo, tiene buena pinta. Ha llegado el momento de darle fuego al asunto. Un poquito de sal gorda y ala, ahí los tenemos ya friéndose. Por cierto, no se les ocurra echarle ni gota de aceite. Lo ideal es cocinarlo en la propia grasa que va soltando el cochino. Hay que remover el contenido para que todo salga con el mismo punto de cocción. ¿Qué manos tienes, Clara? Tú sí que sabes. Y un truco, durante el invierno, la manteca sobrante se usa para hacer dulces como polvorones y roscos. Aquí se aprovecha todo, señores. Ahora sacamos los chicharrones en su punto justo para que no se quemen. Pero venga, que ese gofio 5 cereales tiene que salir rápido. No es que queramos meterte prisa, Clara, pero tú mejor que nadie sabes que hay que echarlo mientras los chicharrones están calientes para que peguen bien. Ya está listo y ahora viene lo mejor, la cata. Pero no de vino, ¿no? Aunque un buen tinto para acompañarlo vendría de perla. Bueno, a ver si les llega un chicharrón, pero con los ricos que están veo muy difícil la cosa. Bueno, Carlos, ya los huevos creo que están sancochados. Okay. Vamos a cambiarles de agua. Vamos a quitar esto de aquí. Sí, a ponerle agua aquí. Perfecto. Qué bien nos organizamos en la cocina, Matías. Sí, déjame. Y tú sabes que la cocina a veces es un sitio conflictivo también, ¿eh? Sí, la cocina es un sitio bastante conflictivo. Que como esté ahí el jefe de cocina o la jefa en su caso... Pues por eso, aquí la cocina del gusto es mío, cocinamos todos y sí, aquí sí. No pasa nada. Pues en agüita fría. Además, que está para, bien, para poderlos coger. Sí, primero, está bien, Matías. Está bien que, hemos puesto, que hayamos puesto tres huevos nada más porque déjalos por aquí, déjalos por aquí. Va a venir Chenoa solo, entonces ya tenemos los tres huevos. Ajá. A ver, mira, ponlo ahí. Agüita fría. A ver, sí. ¿Cómo sabemos si el huevo está duro ya? Ah, pues a ver, pues entonces ponlo por aquí para que el compañero Álvaro pueda... Sí. Vente, Álvaro, que esto es un truco que nos enseñaron nuestro amigo Javier. A ver. Mira, si lo giras... Sí. Y el huevo no para de girar... Vale. El huevo está duro. Como notas, cógete uno crudo... Sí. Intenta hacerlo... Fíjate, esto no gira nada. Y ahora, ¿cómo sabemos qué huevo es el que está o no está sancochado? Venga. El más hinchado. El más hinchado. ¿No te ha pasado nunca que te ponen el calor y se no mete? Sí. Pues eso, no me infle. Pelarlo. Siguiente paso. Vamos a pelarlo. ¿Y por qué? Porque los huevos van a ser la base. Sí, de lo que vamos a preparar ahora, precisamente, que es la salsa que va a llevar la ensalada. Venga. Tienes que tener cuidado, Matías, porque los huevos no han estado muchísimo tiempo. Sí. Entonces es posible que se deshagan un poco, vale. ¿Sabes? Al pelarlo. ¿Ves? Pero no importa porque lo vamos a meter los huevos en la batidora ahora. Vamos a meter también la cebollita que la habíamos cortado antes. Para no llorar, podemos poner todo junto. La cebolla se puede poner un poco al gusto porque sabes que también hay gente... Hay gente que el sabor de la cebolla le resulta muy fuerte y hay gente que le encanta, tío, y se hincha cebolla con las consecuencias
¿Qué eso trae después? Pues mira, a mí ya con eso ya creo que vamos justito. No, no, pero nos faltan cosas. Tenemos que poner el aceite y el vinagre. Pues echa el aceite para acá. El aceite vamos a poner 6 cucharaditas. ¿Vale? ¿Por qué, Matías? ¿Por qué? Porque el aceite es muy sano, pero también es muy calórico. Y si lo que estamos buscando precisamente es no solo regular nuestras hormonas y quedarnos bien, sino recuperar nuestro peso y nuestra forma, perder grasa y ganar músculo un poco a fin de cuentas. Eso sí, mire. Es importante no pasarnos con las grasas, que son muy sanas, pero que pueden ser también una bomba para el Michelin, ¿sabes? Eso. Entonces, que también digo yo calculo 6 cucharadas, un chorrazo de aceite. Sí, bueno, más o menos. 3, 4, 5... Sí. ¿El vinagre lo puedo echar al ojo o también por cuchara? El vinagre lo puedes echar al ojo perfectamente, pues que le dé sabor. Ahí un poquito más si quieres. Vale, perfecto. Perfecto. Aquí tiene usted la batidora y el riesgo es suyo. Madre mía. Sí, cuidado ahora con la cámara, no se vaya a... No, tranquilo, nuestros espectadores en casa no se van a manchar. ¿Tendrá fuerza para echarle la cebolla aquí? Vamos a ver. Míralo. Esto es una maravilla, Matías. Sí, es una maravilla. Una maravilla perfecta para nuestra ensalada de jamón ibérico con Carlos Castilla. Es uno de los platos principales de la dieta anti-envejecimiento. ¿Qué te parece? Que tú mismo estás practicando esa dieta, sí, ¿no? Sí. Yo me llevo 4 meses. Llevas 4 meses. Pero... Oye, pues verdad, te noto 4 meses más joven. Más joven, más delgado, más... Bueno. Te cansas menos, no es ninguna tontería, te concentras más. Sí, es verdad, sí. Parece una tontería, pero tanto hidrato de carbono que estamos acostumbrados a comer hoy en día, ¿sabes? Sí. Que estás comiendo siempre pan, bocadillos, hamburguesas, pasta. Todo eso es azúcar. Azúcar que te va directamente. Eso en Canarias, claro. Además, tenemos el índice más alto precisamente de gente que padece de azúcar, ¿no? Sí, de un nivel de diabético. ¿No te has notado que cuando te hinchas a pizza o a pasta, luego estás como somnoliento, estás como ido? O sea, lo que tienes que hacer, tienes que ir a trabajar y estás pesado. Con este tipo de dieta, tío, estás fresco. Lo que estoy aprendiendo. Por eso le llaman la zona, porque Carlos estás en la zona. El gusto es mío y mi madre. Bueno, yo he tenido que aprenderlo, además, tía, no te creas que yo sabía esto también. Vamos a ver. Mira, ya. Matías, huele un poquito esto para que veas qué rico. Joder, que sí huele bien. Wow. Huele como una mayonesa, pero más rico. Bueno, Carlos, vamos a preparar entonces la ensalada. A ver, traemos la... Perfecto. La rúcula por aquí. Voy a separar esto, Matías, para ponerlo aquí. A ver, venga, aquí tenemos el platito. Sí. Vamos a decorarlo bien, porque tú sabes que entre tú y confianza, pero Chenoa vendrá y no sé cómo quiere que le pongamos el plato a su gusto, porque a lo mejor le preparamos una ensalada de jamón ibérico que no le gusta y nos nomina. Mira, Matías, nos queda el detalle también del fruto seco. Ajá, con las nueces. Otro detalle importante es el fruto seco que más omega 3 tiene. Omega 3. Que es fundamental y es otra de las bases de la dieta de la zona. Te lo sueles tomar en pastillas por la mañanita, pero también te lo puedes tomar directamente con los frutos que ya lo traen. Pues si quieres, Carlos, yo sigo partiendo las nueces. Perfecto. Vete tú preparando ya la base de la ensalada con nuestra rúcula. Muy bien, te dejo estas nueces. Venga. Bueno, la rúcula, la ventaja que tiene es que además es muy vistosa, ¿sabes? Cuando la pones queda muy, muy, muy bonita y la gente no suele hacerla solo de la ensalada. Solo de rúcula no suele hacerla. ¿Ah, qué? Porque es un poquito de sabor, es un poquito amarga. A mí me encanta. Es como, pero, como Carlos, a la gente que le gusta. Pero, Carlos, te lo dije, Carlos. ¡No, no me lo puedo creer! Y nos coge con el delantal puesto. Si es que... No hay nada como ver dos hombres cocinando, por favor. Cheno, ¿cómo estás? Os he venido a hacer una visita. Pero porque te estuvimos localizando por el móvil. Digo, ya estamos, preparamos la ensaladita. Digo, vamos, tenemos tiempo. Pues, ¿te has adelantado? No, me he traído música para cocinar, oye. Qué bueno. No me digas que te has traído música para cocinar. Sí, claro. Para cocinar hay que traerse música. Hay tanto, hay tanto. Qué guapa estás en la portada. ¿Te gusta? Estoy ahí. Bueno, desafiando la gravedad. Desafiando la gravedad, pues monísima. Chenoa, en la cocina del gusto es el mío. El negro me queda mejor. No, pero mira, ay, si que te pones negro... Soy gótica, nene. Pero si que... ¡Ah, mira, eres gótica como las hijas de Zapatero! ¡Oh! Desde luego, hay que ver. Pero no me pongo botas de esas así. Ah, no, la verdad. Bueno, ya quisieran ellas ponerse esas botas. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Pues ensalada de jamón ibérico. Este look así como un poco militar que tienes en el disco es un poco pin-up y además da mucho morbo. Está como mezcladito. Bueno, porque yo siempre tengo esos puntos de que o me pongo corbata o me pongo coronitas, pero sí, me divierto mucho, me disfrazo y bueno, no sé cocinar nada, pero de este tipo de cosas pues la macero también. Esto necesita cocina lenta, fuego lento es y esto. Tanto, mucho trabajo. Hemos estado un añito ahí de cocinita. Mira aquí este look militar. Mira, hay que ver. Pues aparte estas fotos estaban hechas en el metro de Miami, que es un metro aéreo, y nos echaron. ¿Ah, sí? Teníamos unos seguratas corriendo y nosotros sacando fotos a la vez. Mi madre. ¿Qué podemos encontrar en este disco, Chenoa?
Pues un poquito de todo. Yo soy un poco intensa, entonces hay muchos estados de ánimo, tanto alegres como... Es que me preocupa, porque que el single se llame Duele... Hombre, claro, bueno, a ver, no es la que representa precisamente todo el disco. Yo creo que al final, gracias a que tenemos esto, tenemos iTunes, la gente puede degustar el disco y elegir lo que más le apetezca. Pero sí es verdad que me presento con algo un poco más desgarrador. Soy bastante positiva, ¿eh?, dentro de todo. Tengo buenas noticias, todo irá bien, rutinas. Yo saco letras y escribo cosas un poco buenas, pero esta vez me ha dado por cantarle al dolor dignamente. Exactamente. Dignamente. Y menos mal, y me alegra de volverte a encontrar, de volverte a escuchar, porque yo me había quedado un poquito lo de cuando tú vas, yo vengo de allí, digo, pero qué va. No, si no, eso no. Queda muy atrás ya. Esa también, porque esa no la quitamos jamás del ¿verdad? Repertorio. A que te la piden siempre. Hombre, por supuesto, aparte es un himno, a mí me encanta chulear esas canciones así un poco de chula. ¿No? Mira, Chenoa, tenemos la ensaladita de jamón ibérico que vale, tenemos con la rúcula. Espérate, que voy a poner esto que queda muy mono y lo pongo aquí, mira qué bonito queda. Ala. Pero que sí y queda, tiene, que sí a queda. A promocionar el disco. No, claro. ¿Qué es más difícil hoy en día, mantener la línea o mantener una línea en la música que haces y poder publicar tus discos? La línea curva, la línea curva. Por ahí, ¿eh? No sé qué decirte. ¿Sí? Sí. Hombre, a mí con tanto trabajo, pues de repente me encuentro que no tengo mucho tiempo de comer, entonces me pongo estupenda, la verdad. Pero luego ya en Navidad llego a casa con mi madre y dile tú que no vas a comerle un plato bien hecho. Imagínate. Entonces te pasan estas cosas, que es un poco sube y baja. Sube y baja. Vamos a poner aguacate. Oye, ¿sabes que el aguacate viene de Perú y de México? Y lo que no saben mucho los espectadores es que tú eres nacida en Argentina. Soy argentina de nacimiento. Che, qué lindo, viejo. ¿Viste? Che, yo soy de todos lados. Vos al final. Sos de todos lados. Uno claro. Pensando que sos de Mallorca y sos argentina, viejo. Soy mallorquina, Matías, adoptada. Intenta tú darle un poco de forma con el aguacate para que quede un poco si estético. Te he visto sufrir. Con el jamón es mejor si lo tenemos, el ibérico nos lo cortan un poquito más pequeño, ¿sabes? No unas lonchas muy grandes, la loncha es más bien una medida oriental. Carlos, en lo que tú le explicas a Chenoa todo el proceso, yo le voy a dejar a los espectadores con los ingredientes de nuestra ensalada de jamón ibérico. Perfecto. Y ahora volvemos para comérnosla. Fantástico. Vale. Ingredientes. Para 4 personas, 12 lonchas finas de jamón ibérico, 2 aguacates maduros, 1 cebolla, 1 rúcula y nueces. Para la salsa, 3 huevos duros, vinagre balsámico, aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Bueno, Chenoa, como tú dices que en la cocina hay que cantar y nos vienes a presentar tu último trabajo, Desafiando a la Gravedad, sí. Yo te desafío a que pruebes la receta que nos ha traído Carlos Castilla hoy, ensalada de jamón ibérico. No. ¿Ha dicho? ¿No? Chenoa ha dicho cantar no, y no contar, no cuenten nada. No, aparte luego me tengo que dar besos en el vídeo, ¿no? ¿Con visto? ¿Quién? Pues con todos esos actores pobrecicos míos. Pero, que los tengo amargados. Qué mal lo pasaste. Y no puedo comer jamón. Bueno, que lo pruebe primero el que lo ha cocinado. Ah, sí, es verdad. Muchísimo más legal. Yo he sido la última en llegar. Hay que aclarar una cosa, Chenoa, Matías. O sea, cuanto más talento tengas a la hora de cortar, por ejemplo, el aguacate, preparar el jamoncito y eso, pues la ensalada va a quedar mucho más bonita y mejor presentada. Ya hemos puesto la sal y la pimienta, le damos un toquecito así como de rojo, ¿eh? Para que mira. Le dé un toque. Olé. Y esto que lo suelen hacer siempre, que le da como eso, así, como mira. De fresquito. Pero más que perejil es pero lo que te garantizo es que de sabor es una maravilla, porque esta, lo que ha sido el aliño, pues salsa, mira, ya que nadie, se atreve. Valiente. Ya que nadie se atreve. Valiente. Ya que nadie se atreve, Carlos, atrévete tú. ¡Ah! Toma, qué rico. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? Mira, no tiene palabras. Si es que no tiene. Me vas a tener que invitar otro día para hacer la segunda parte. Pues Chenoa, porque como esto Carlos, va a ser un éxito. Como Carlos ya ha probado ese plato y a él no puede darle un beso, me das un beso a mí. Ah. Ay, señoras y señores, hoy sí no que el gusto es mío. Ay, besos. ¿A que no dolió? A mí no me duele. Aparte, si la hacéis, podéis mandar un mensaje al tal y decirnos que os ha parecido. Pues señoras y señores, solo nos queda agradecerle a Chenoa, a Carlos, que nos haya venido. Enhorabuena, Chenoa, por ese trabajo. Gracias, Matías, oye, por invitarme. ¿Por qué no nos firmas la receta, Carlos, y tú nos dejas una firmita al lado? Claro. Y ya saben, Desafiando la Gravedad con Chenoa. Cómanse Chenoa, ¿te parece la ensalada de jamón ibérico con Carlos Castilla. Todos los días aquí con nosotros, en El Gusto es Mío. Y mientras ellos están apurados, pues yo voy a seguir mandándome esto, que está rico. Cámpate la ensalada, va. No, no, sí, sigan escribiendo. A ver, 2x2, 4. Vale. ¡Ey! ¡Hala! ¡Qué bonito, Chenoa! ¡Ay, qué bueno! Aquí está la firma. ¡Ay, qué bueno! Y el corazón. ¡Oh! Que también queda guay, ¿eh? Sí. Y la flecha para acá. Toma. 1000 por 2, que son 2000.
Lo han entendido perfectamente. Qué bonito. Es gracias, la fórmula Matías. De la cocina y la música. Ven, atrévete, sedúceme, que no duele. Desafía la gravedad. Qué rico. Mira la receta, qué bonita nos ha quedado. Hasta mañana en El Gusto Es Mío. Adiós. Gracias. Qué bueno.